¿Quién diría que aquí empezarían todos mis sueños? En mi querido Palau. Esto es 20 años y no paro de soñar. Los sueños se van cumpliendo. Increíble, no lo puedo creer. Este concierto me demuestra que los sueños se cumplen. Que si trabajas día a día, puedes llegar a realizar todas tus metas. Desde niña siempre quise cantar en un gran escenario. Y ahora es real. Me llena de orgullo la pasión de todo un equipo involucrado por lograr algo diferente, algo único. Ha llegado el gran día y tengo muchos sentimientos encontrados. El camino no ha sido fácil. Son muchas cosas las que han pasado, que existen detrás y nadie ha visto. ¡A eso venía, batería! ¡Bien! ¡Miren, me puedo morir, batería! Va con su texto. No paro de soñar. Y luego sigue el cabeza en alto. Luego tenemos el cabeza. Hola, amorcito, mi vida. Recorriendo todo. Unos tres. Qué lindo que llegaste tempranito. Hey. ¿Qué te parece? Oye, curvito, todo lindo. Lindísimo. Eso, ¿no? Pues es bien bonito estar. Sí, un ahora cuando lo veas también, prendido, ¿eh? Te vas a sorprender. Quererte como te estoy queriendo, me parece mentira, pero no me arrepiento. Tú me vuelves tan loca y lo peor soy consciente. He caído en tu trampa como la más inocente. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé. Quería sorprender, quería mostrar algo diferente. Y todo empezaría por mis bailarines. Pasas y ahí abajo, vamos, vamos, vamos. Empieza vasito con derecha. Dos, pi, 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 onda. A prestar atención a la letra de qué es lo que nos dice el me enamoré de ti, que para que cuando le haces el me enamoré de ti, que me arrodillé. No, y me, o sea, todas esas cosas me lo tienen que decir con sus caras, porque voy a estar así como que con la cámara y... Ya, porque la chica se echa en pantalla gigante. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciega por ti. Termina la canción. Ah, te engañé, es una nueva.
gustó la idea de tener muchos bailarines en mis espectáculos. Bailarines profesionales que puedan darle ese sabor y la elegancia a cada uno de mis conciertos. Este no sería la excepción. Quería que ellos con sus rostros, con sus movimientos, puedan expresarme lo que dice cada canción, cada palabra que cante, que me lo digan realmente con sus movimientos. Bueno, ellos me conocen perfectamente, yo también sé de su entrega, de su profesionalismo, de su pasión, y juntos llegaríamos a la meta. Somos una gran familia. Esto es algo que nunca he contado. Desde niña me persigue un pensamiento cada vez que voy a presentar algo importante. Y esta no fue la excepción. ¿Qué pasa si no llega nadie? Hola. Si me tenía, ¿por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, si eras el dueño de todititito mi corazón. Seguimos a Mari Carmen de Agua Bella. Mamá, yo desde que bien pequeña sí la sigo bastante, me encantan sus canciones, son buenas. ¡Feliz cumpleaños, Mari Carmen! Pasito tuntún, pasito tuntún, pasito. Y es su vueltita. ¡Que me den a mí! ¡Que me den a mí! ¡Que me den a mí! ¡Pasito tuntún! ¡Bravo! Felicitaciones a Mari Carmen. Son 20 años que ha pasado y ha surgido como la espuma. Cuando el amor llega así, de esa manera, ahora vivimos nuestra propia novela. Protagonistas de una historia bella que tiene al galán y a mí su estrella. Hasta que un día llegaste tú y mis sueños se hicieron realidad. Hasta que un día llegaste tú y me elegiste el personaje principal. Mari Carmen es una persona que nunca deja de darte esa energía, esa actitud, o sea, nunca te dice no. Y más aún, sobre todo, cuando los fans comienzan, digamos, pues, a subir ese nivel, cuando comienzan las palmas, el agradecimiento al artista, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que es el plus que tiene Mari Carmen. Y hay que reconocer también algo que es importante, que el talento y el carisma no lo enseñan en ningún lugar. Y ella lo tiene hace rato y de sobra todavía. Y ahora sí, toda mi gente, con las manos arriba, ¿dónde está el grupo más alegre? Me emociona mucho cuando veo músicos con los que he tocado en algún momento o de repente músicos en donde yo era bailarina. En este momento en Agua Azul tengo a dos grandes amigos que eran músicos de Dilber Aguilar. O sea, ellos me conocen desde que yo era bailarina de la movida de los sábados. Uno es Farías, el tecladista, y el otro es Romiche, que es el que toca percusión. Son dos señores que en esa época hacíamos giras de meses, de semanas, de un montón de tiempo y convivíamos muchísimo. ¡Ay, cariño! Ahora que ellos son mis músicos también, es muy emocionante porque me recuerda, o sea, yo volteo y veo sus caritas y me recuerda cuando yo soñaba con estar adelante y cantar. ¿Cómo no recordar mi primer casting? Mi primer casting fue con una canción que estoy segura que todos conocemos. ¿Quieren saber cuál es? En el escenario, el gran Davis Orozco. Buenas noches, Plaza Norte. Y con la
feliz de compartir y celebrar junto a ella esta fecha. Son 20 años, 20 años de carrera. Ella lo ha recalcado en varias oportunidades. Nosotros nos conocemos de hace muchos años, cuando éramos muy chiquitos y soñábamos con lo que gracias a la ayuda de Dios y del público hemos podido conseguir, que es lo que tanto amamos, que era hacer música. Cuando yo era bailarina y quería cantar, era bailarina del grupo Néctar. Hay mucha gente que no sabía que Mari era bailarina del grupo Néctar. Era bailarina del grupo Así Néctar, es. De tu padre, el Así gran es. Johnny Orozco. Y Davis tocaba en los ensayos los timbales. Y su esas papá, épocas, esas épocas. Y tu papá Así es. Me invitaba a los ensayos porque sabía que yo quería cantar, que mi sueño era ser cantante. Así y me decía, es. Mari Carmen, nosotros ensayamos tal día, porque no vienes y practicas. Siempre lo hemos recalcado, somos muy parecidos porque a nosotros nos ha tocado lucharla más. Sin embargo, la meta está ahí. Ya son 20 años que nadie puede negar de carrera de ella y yo estoy feliz de acompañarla en este concierto. ¡Qué lindo! A eso es lo que me invítalos. A eso es a lo que me invítalos, refiero. O sea, uno puede llegar, pueden pasar 10 años, 20 años, pero la esencia no se pierde. Oh, sí, te Así quiero que pensar. Yo también te quiero. Voy a poner unas fotitos cuando estabas chiquita tocando tu timbal. Yo tengo fotos cuando bailabas en Néctar, con tu cinturita chiquitita. ¡Qué horrible este! Ya no. Vete, mi por favor. El hecho de que Davis haya venido a este concierto sin pensarlo, me dijo, Marita, voy a estar ahí, entiendo tu alegría, entiendo lo que quieres hacer. Realmente ha sido el saber que cuento con grandes amigos con los que podemos hacer historia en la música y que nos podamos apoyar como quizás lo hacen en otros países también. Fuerte palmas, por favor, para el señor Davis Arazo. Hola, Mari Carmen, por aquí y por allá. Sí, ¿me llegaste? Hace rato yo siguió hablando de ti, que eres una puntual, que eres muy... Mentirosa, yo estoy acá esperándote hace rato. ¿Dónde estás? ¿Ya escuchó mi canción porque te fuiste? Sí. Wow. Me encanta. ¿Aquí me siento? Sí. Ay, excelente. Cuídense. Chao. Ya estamos caminando. Y si queríamos llegar a todo el mundo, teníamos que empezar a promocionar por todos los medios. Fue muy importante ir a todos los medios posibles. Y de verdad, a pesar de lo agotador que puede resultar un día de muchas entrevistas, siempre encontramos el lado divertido para transmitir el mensaje de siempre luchar por tus sueños. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hasta mañana! Mira, y me reciben con cumbia. Digo, sí, con energía. No sé de dónde saca. Es bueno, si el otro día han hecho 18, ella, esto no es nada. Ella sí hace la muerta, pero de ahí cuando ya termina se
vuelves otra vez a su normalidad. Me tengo que hacer la muerta porque si me pongo alegre me pones más. Igual no te voy a hacer caso, ya te conozco ya. Si el ensayo me ha divertido, no me imagino lo que va a ser este sábado en Explanada. Creo que va a ser un día espectacular. ¡En el escenario! ¡La gran Ana Cola! ¡Hola! Cuando era bailarina, aprenderme las coreografías no fue nada fácil. Cuando llegó la moda de las toadas, fue peor. Tenía que ensayar mucho más horas, los pasos eran más rápidos, más complicados. Y toda esa etapa la pasé escuchando las canciones de Anita Kohler. Así que ella marcó una etapa muy importante en mi carrera como bailarina. Tenía que estar en mi aniversario. Quiero verte a ti moviéndote otra vez, al son de este ritmo es más fácil de aprender. Yo la conozco desde sus inicios y me da mucho, mucho gusto que siga adelante, que siga creciendo y estoy feliz que me haya invitado. Lo único que solamente te voy a refutar algo. Obvio lo de señores. ¿Qué es lo de señores? ¿Ah? Anita nada más. Anita entonces. Casada en mi casa. Yo creo que eso es lo lindo, ¿no? Que no solamente es el hecho de celebrar junto a Mari sus 20 años, sino el hecho de compartir con varios colegas y de compartir nuestra música. Yo siempre he dicho, la música está hecha para compartir y por eso es que me encanta cada vez que me invitan a un espectáculo, sobre todo si se trata de Mari, ¿no? Directora de la revista Elizabeth Dulanto y para proponerme hacer esta entrevista con Mari Carmen Marín, entonces yo por supuesto le respondí que encantado, ¿no? Sobre todo porque era Mari Carmen y sobre todo porque era para la revista Cosas. ¿Por qué? Porque bueno, Mari Carmen es una artista completa, un personaje ya bastante posicionado en la escena artística peruana, muy querida por todos los peruanos y con un, digamos, arraigo popular, bastante grande. Y la revista Cosas siempre sorprende con reportajes y con personajes que están en tendencia, digamos. Y Mari Carmen Marín está en tendencia, así que yo pienso que es una buena conclusión como para poder anunciar además los 20 años de carrera artística de Mari Carmen Marín, que me parece que es una noticia, obviamente, que hay que difundir y es acertado, obviamente, que esté en portada, obviamente. Más o menos 9 meses y ya había practicado, me había aprendido todas las toadas y al mes número 10, adivinen qué pasó. Señorita, recoja sus cosas. Usted está despedida. Me despidieron. Se enteraron que era menor de edad y que emitía recibos por honorarios de mi mamá. Pasó el tiempo y aprendí que cuando una puerta se cierra, otra más grande se abre. Desde que yo salí de mi primera agrupación, siempre tuve contacto con ellas. Siempre hemos tenido mucho cariño y mucho cariño recíproco, pero nunca hemos cantado juntas después que yo me retiré del grupo. ¿Cómo estás? ¡Cintia!
después de 20 años, reencontrarme con ellas y vernos y abrazarnos y saludarnos y ponernos al día, digamos, de nuestras cosas, de nuestra familia y recordar lo que pasaba hace tantísimo tiempo atrás, ha sido muy divertido. Es como si no hubiera pasado el tiempo, no han perdido su esencia, cada quien con su mismo carácter, con su misma forma de hablar, con sus mismos ánimos, con sus mismos chistes. Hemos regresado, digamos, a ese momento en el que nos divertíamos, la pasábamos súper bien juntas. Reunirme con Mari Carmen es súper emocionante. Después de muchos años, me siento súper feliz. Han pasado ya, no sé, tantos años que es como que volver nuevamente a sentir esa emoción de la primera vez de estar nuevamente juntas en un escenario, ¿no? Carmen es una chica muy admirable. Siempre desde que la conozco, desde que entramos a un grupo súper conocido, yo siempre sabía que ella iba a llegar muy lejos. Por mi parte, siento mucha admiración y respeto por ella. Cuando vayas a bailar, no te olvidarás de mí. Cuando vayas a bailar, no te olvidarás de mí. Porque tienes que bailar este pasito. Porque tienes que bailar este pasito. Pasito tú tú, 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 pasito tú tú. Hijitos de mi corazón. Yo creo que esta conexión se llegó a dar porque se tenía que dar. Todo en la vida pasa por algo. Yo creo mucho en eso y todo fue fluyendo. Yo ya había cerrado esa etapa. Y gracias a esta invitación, creo que ahora sí la voy a cerrar a lo grande en este gran aniversario de Mari Carmen Marín. Así que por eso estoy súper feliz. Y estos son los 20 años de Mari Carmen Marín. Se torne de noche y a la luz de la luna hablar con las estrellas, decirle que estoy sola en este mundo buscando el amor perdido por un error. Decirle que estoy sola en este mundo buscando el amor perdido por un error. Le he pasado muy bien en el grupo con Cintia porque, como verás, es muy divertida. No a todas, a veces las agarraba de buen ánimo para sus bromas, pero es muy divertida. Y con Cintia yo empecé en la movida de los sábados. Yo estoy súper feliz porque siento que esos 20 años de éxito los siento como si fueran los míos. Te amo, te adoro, Mari Carmen, y de verdad me siento muy feliz de ser tu amiga. No solamente aquí, en los escenarios, también existe la amistad en este ambiente. Y gracias a ella nos botaron, pues, de la movida de los sábados. No les he contado, cállate, no les conté. No les conté, es que no les había contado. Pero cuéntale. Que cuando a mí me dijeron que me sacaban porque era menor de edad, yo dije que no era la única menor de edad. Y me botaron a mí también. Pero ya me perdonan. Y son amigas, son amigas. Pero son 20 años que me conozco con Mari Carmen. Hemos pasado muchas anécdotas buenas, malas. Hemos llorado, hemos reído, hemos gozado. Y son 20 años maravillosos de amistad también con Mari Carmen. La licuadora humana. Ay, no. Cintia Macedo del Perú. Una movidita, por favor. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso!
esa licuadora ya toxinada. No, 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 no. Fuertes palmas para Cintia. Este concierto va a ser muy emotivo, no solamente para Mari Carmen, creo que para todas las personas que están aquí. Y de verdad no sé qué va a pasar ese día. No sé si voy a poder bailar o solamente me lo voy a pasar llorando, porque de verdad sí me siento muy emocionada de que después de 20 años nos volvemos a juntar. Es porque siento que... ninguna persona que no haya bailado cumbia alguna vez en su vida. La cumbia para mí es un ritmo tan generoso, tan rico, tan alegre, tan nostálgico, que te lleva por diferentes etapas y sentimientos. Quería en este espectáculo decirle al público y que el público compruebe que la cumbia combina con todo. En cada uno de nuestros ensayos, antes de empezar a ensayar todo lo que fue el concierto de aniversario, cada músico va explorando con su instrumento, entonces uno va tocando la canción que le gusta, el corista va coreando la canción también que le gusta, nos vamos riendo, compartiendo, y en uno de esos ensayos salieron otros ritmos que no pertenecían a la cumbia, y uno de los músicos con mucha alegría y sabor le puso este sonido de güiro. Dijimos, oye, qué bien suena. Un, dos, tres, va. Y nos dimos cuenta en ese ensayo que la cumbia combina absolutamente con todo. Y dijimos, ¿por qué no le mostramos al público que realmente la cumbia combina con todo? ¡Más! ¡Al fondo! Que la cumbia pega bonito con todo. Nos vamos a Lima Norte, al Guaralino, al aniversario de nuestros amigos musicales Corazón Serrano, en 26 años de carrera artística, y nosotros iremos a saludarlos. Si no has pisado el Guaralino, no eres cumbiero. Entonces, mis recuerdos más lindos de jovencita, o sea, de mucho más jovencita, eran llegar a cantar en el Guaralino. Pero hasta hace, yo creo que más de 4 o 5 años, podría ser de repente un poquito más, que ya no iba a hacer conciertos al Guaralino. Cuando terminó el concierto y reencontrarme nuevamente con mis amigos músicos, con amigos artistas, con los caseritos del público, con los empresarios, los promotores, fue como que si el tiempo no hubiera pasado, y fue nuevamente reconectarme con ellos. Me sentí contenta, muy feliz, porque es eso, es reconectarme con ese público, con mi esencia, con lo que yo empecé, con lo que aprendí, y espero regresar muchas veces más. Amigos hermosos, miren con quiénes están. ¡Hola! Este es su grupo. ¡Escándalo, escándalo! ¡Ya estamos aquí!
20 años, estar juntos, como, sí, es bonito. Como revivir cosas. Claro, es como recordar esa época bonita donde todos estaban pues iniciando su vida, su carrera artística. Y para todas las colegialas, ¡escándalo, escándalo! ¡Ya estamos aquí! La tarde la conocí, era la colegiada. ¿Qué esperaba? Tu cara y tu sonrisa me han embrujado y todo el día sueño que estás junto a mí. Solo pienso en ti. Colegiada, te confieso, si tú me dejas mi corazón se muere. Porque te amo. Yo te necesito, eres mi vicio. Tú crees que te miento, pero soy para ti. Conmigo todo el mundo está más fuerte, a ver. Si no hubiera pasado el tiempo. Los mismos saludos, los mismos abrazos, las mismas sonrisas, los mismos chistes. Éramos pues muy chiquillos, muy jóvenes, y ahora encontrarnos después de 20 años en realidad es súper emocionante. Para mí Maricarmen es un genio. Tiene una sola palabra, excelente. Y dice... ¡Con sabor! ¡Isaoko! ¡Escándalo! ¡Porque seguimos aquí! Bendecida, me siento agradecida, contenta que el tiempo ha pasado y me ha dejado grandes enseñanzas, me ha dejado maravillosos amigos a los que cuando quise hacer este concierto se me ocurrió llamarlos y preguntarles con temor, porque igual no nos frecuentábamos desde hace algún tiempo y si te habrás dado cuenta, hace 20 años es bastante tiempo, entonces es, ¿te gustaría, podrías estar en mi concierto? Y bueno, los llamé y todos inmediatamente me dijeron, claro que sí, Mari, qué emocionante, qué lindo esto. Culebrita por aquí, culebrita por allá. Nació recordando un poco lo que había pasado en mi vida y ha sido maravilloso el volver a conectarme con ellos y que esa esencia no se haya perdido, que la amistad haya seguido y que ellos hoy hayan querido acompañarme y que se sientan contentos de todo lo que ellos han visto que he venido trabajando en estos 20 años. Se va la cura. Gracias. Gracias. Mari Carmen, una canción más, ve. Los demás han hecho tres. Estaba ensayando 3 días, he venido a ensayar para una canción mal. A esa hora ya no pasa el Metropolitano. Al inicio mi sueño no era ser cantante. En realidad yo quería ser actriz. El Perú se paralizaba a las 8 de la noche con las telenovelas. Y yo era una telenovelera. Quería ser todas las protagonistas. Veía estas novelas, veía Rosa Salvaje, María Mercedes. Rosa Salvaje, soy yo. Todas las tías como cantan. María Mercedes, para servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mujeres un camino y yo quería ser ellas. Dos mujeres un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor, dos mujeres.
ser actriz me llevó a un mundo totalmente nuevo, a un mundo distinto al de la música, que me permitió conocer diferentes personajes, pero en cada uno de esos personajes que he interpretado tienen un poquito de Mari Carmen también. Entonces he podido conocer un poquito más también mis diferentes lados. La verdad que el mundo de la actuación ha sido mágico y que me ha entregado muchísimas alegrías. Y ha permitido, sobre todo, conectarme de otra forma con el público. ¡Ay, qué bonito! Yo no me llamo Natacha, yo no me llamo. Me parece maravilloso que todas las cosas que haya pensado, soñado de niña, poco a poco se hayan cumplido. Que escuchen mis canciones no solamente en la radio, sino también en las series, en las miniseries, en las películas. Es realmente emocionante el verme personificando a otras personas. Realmente es algo que no imaginé y me encanta que sea una realidad. Carmen, en la actualidad la veo una artista bastante bien puesta, una artista que ha recorrido, pese a las complicaciones de mantenerse y sostenerse en el mercado televisivo, muy bien, que goza de mucho público que la quiere. Me encanta cuando le dicen la princesita, y no ha perdido su esencia. Yo cada vez que la veo, por más que la televisión nos haya llevado por caminos diferentes, cada vez que nos miramos a los ojos y sonreímos, somos esas niñas que nos conocimos en la movida de los sábados. Sachum Perú, Mari Carmen Marín, feliz 20 años, que se dicen fáciles, pero si se refieren a una persona como tú, habla de trabajo, convicción. Te quiero mucho y te digo de corazón, feliz 20 años, con la cabeza muy en alto. Mari Carmen representa el valor de la mujer peruana en cuanto al esfuerzo, en cuanto al talento. Todo lo ha conseguido con éxito, ha tenido éxitos en todas las áreas en que ha incursionado, y siendo mujer, obviamente en nuestro país no es tan fácil. Así que creo que ella es un ejemplo de mujer luchadora peruana. Mari Carmen Marín representa para el Perú a la mujer peruana que trabaja de sol a sol. Es así de simple. La mujer aguerrida que saca adelante a su familia. Mari Carmen tiene la costumbre siempre de decir que siempre luchan por sus sueños. Y no le falta verdad, no le falta verdad. De verdad que sí. Claro, es muy fácil soñar. Lo difícil es trabajar para conseguir los sueños, ¿no? Y prueba de ello es ella. Fuiste ha sido la sorpresa, porque ni bien lancé en mi canal de YouTube, empezaron las visitas
Y la verdad que gracias a que la subí a la plataforma digital, las radios empezaron a tocarla y tuve a todo el equipo involucrado en esta canción y realmente estamos felices. Es muy emocionante llegar al concierto y escuchar lo que en algún momento tú escribiste, borraste, volviste a escribir y borraste y volviste a escribir, cantar al público con tanta fuerza, con tanta alegría. He cantado muchas canciones de compositores muy reconocidos y también es bonito cuando la gente las corea y las canta, pero el hecho de que canten algo que tú hiciste es muy emocionante. Ay, 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 mi corazón, si me tenías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Nos vamos a cantar, nos vamos a hacer un poco de tele, un poco de radio, a encontrar con el club de fans, la vamos a pasar increíble, así que sigamos. Nos vamos a triunfar. Amigos hermosos, ya estamos en Bolivia, vamos a la radio, vamos a hacer algunos programas de televisión, vamos a conocer un poquito la ciudad. El día está maravilloso, síganme. No me imaginé el llegar a Bolivia. Esto fue porque te fuiste. Y me sorprendió muchísimo cómo me recibió la gente allá, los medios de comunicación primero. Estoy muy feliz de estar aquí en Bolivia, es la segunda vez que los visito. Espero que sea más seguido y que sea muchas más veces. Tener a Mari Carmen acá en el programa ha sido maravilloso. Una persona sencilla, una persona muy alegre, una persona con la cual puedes comentar, compartir todo lo que tú quieras. El día de hoy hemos venido a Radio Show a sorprender a Mari Carmen. Hemos hablado con los productores para que nos ayuden a dar la sorpresa. Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste. ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección. Nosotros como radio estamos muy orgullosos de haberla tenido acá, de haber escuchado de sus propias palabras cómo se siente también acá en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Y bueno, una entrevista inolvidable. No pensé que la canción me iba a conectar de una manera tan fuerte con el público boliviano. Porque era primera vez que llegaba, era primera vez que se escuchaba una canción y allá. Entonces todo era muy nuevo. Y ha sido realmente maravilloso el saber que ¿Por qué te fuiste? Es la número uno en Bolivia y que me hayan recibido con tanto cariño. La verdad que desde que llegó simplemente está yendo en ascenso con la canción ¿Por qué te fuiste? Que es ahorita el boom. La verdad que nosotros muy feliz, muy contentos de tenerla acá. Espero que se repita esta oportunidad de tenerla, incluso que nos vuelva a visitar en el estudio, porque la pasamos, como dicen en Perú, muy chévere, ¿ah? ¿Eh? Es la primera vez que Mari Carmen tiene un escenario propio de esta envergadura. Hemos intentado que el escenario esté a la altura de muchos artistas internacionales, que esté a la altura de cantantes importantes que vienen al país, pero esta vez para una cantante de cumbia, para una cantante peruana, que el público que venga a ver el espectáculo lo vea y encuentre el mismo nivel que un artista internacional puede tener. Recordemos que 20 años y no paro de soñar, no solamente un concierto, es un concierto que tiene un hilo conductor, cuenta una historia a través de la música. El que estemos a un día, en verdad me parece increíble, porque ha sido un proceso totalmente mágico, en verdad. Y estoy súper emocionado, súper contento, feliz por Mari Carmen y feliz por el equipo, ¿no? De poder hacer una propuesta diferente, de celebrar la cumbia y de celebrar la carrera tan exitosa de Mari.
estamos viernes a un día del concierto. Lo más importante del día de hoy es el ensayo general. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora tenemos ensayando desde las 4 de la tarde, ya va a ser casi la medianoche. Y cada vez que de repente puedo sentirme agotada, cansada, porque es un trabajo muy arduo, pienso en cuánto quería esto. Me encanta rodearme de la gente con la que estoy rodeada, porque siento que pensamos igual y que siento que estamos empujando el coche todos hacia una misma dirección. Y siento que todos tenemos esta meta. Y estamos preparando todo esto para pararnos ese día en el escenario, cantar nuestras canciones y llevar este mensaje que es un mensaje que he llevado desde niña. O sea, desde niña me enseñaron a ir por mis sueños, a luchar por mis sueños, por mis metas. Y es increíble que todas esas cosas que yo escuché de niña hoy tenga este resultado. No te quiero ver, jugaste con mi vida, ingrato querer. Vete nomás, no te quiero ver, por esta vez me tocó perder. Vete nomás, no te quiero ver, jugaste con mi vida, ingrato querer. Vete nomás, no te quiero ver, por esta vez me tocó perder. Ha sido increíble este ensayo. No quería que termine. ¿Se nota mi cara? Pero feliz. Hubo un momento en el que estaba mirando todo, leía en los polos mi nombre, todo lo que hemos venido ensayando, y ha sido bien emocionante. Parece sencillo, pero hay mucho detalle, hay mucho valor humano aquí. Todo el mundo, siento que en este concierto ha dado lo mejor, ha dado más de lo que debería haber dado. Toda su pasión, toda su fuerza, toda su entrega, y se nota, se ve. Yo quisiera que la tierra girara al revés para hacerme pequeña y volver a nacer y no tener que volver a extrañarte ni en tus fotografías mirarte y llevarte fundido en mi pecho como si fueras parte de mí. Tenía desde hace mucho tiempo muchas ganas de hacer algo grande, un concierto nunca antes visto, por decirlo así. Y la meta era complicada, era difícil. Y tenía que reunirme con los mejores. Le quito 3 minutos de tiempo antes de empezar para hacer una pausa, únicamente para y exclusivamente para agradecerles que estén aquí, para agradecerles que hayan puesto su talento en este proyecto. Este proyecto empezó hace más de un año, hace, no sé, 2, 3 años en la cabeza, y se fue haciendo realidad y poco a poco se fue sumando, y cada uno de ustedes ha llegado aquí porque son los mejores en lo que hacen. El otro día, el miércoles, que ya estaba levantado esto, caminaba y en un momento me paro y miro y digo, así es realidad. La gente me critica porque ahora ya no soy parrandera por tu partida, negro. El equipo que trabajó en el concierto 20 años y no paro de soñar realmente es un equipo con el que trabajo desde hace mucho tiempo. Y no solamente somos un gran equipo de trabajo, sino también somos amigos. Y ellos conocían perfectamente de este sueño, de qué era lo que quería comunicar, cómo quería que se viera. Y realmente han trabajado a detalle día, mañana, tarde y noche con mucha pasión y profesionalismo, que es lo que les sobra. Estoy emocionadísima, agradecida a la vida, agradecida a cada uno de ustedes que nos conocemos desde hace tanto tiempo, agradecida por toda su responsabilidad, sus ganas. Han sido semanas muy duras en las que debemos horas de sueño, debemos muchas cosas, y la verdad estoy infinitamente agradecida. Muchas gracias a cada uno de ustedes por hacer este sueño realidad, por permitirle al público soñar,
porque el mensaje que estamos llevando hoy es muy importante. Llevar siempre la cabeza en alto, esforzarnos pese a las adversidades. Habrá mucha gente que nos diga cosas que de repente no nos gusten, que no estuvimos a la altura, que no estuvo bien. Siempre van a haber comentarios, como también muchos comentarios positivos. Agarremos todo lo positivo para seguir siempre adelante. Hacemos un mierda todos juntos. Corazón que el mensaje llegue. Y si existe alguien viendo, escuchando esto y que quizás dejó sus sueños o sus metas a un costado, sepa que nunca es tarde. Que así haya pasado el tiempo y que de repente cosas que sucedieron en tu vida hicieron que tú dejes tu sueño a un costado, nunca es tarde para retomarlos. Hoy descubrí lo mucho que te amaba. Concierto es el resumen de toda la lucha, de todo el esfuerzo, de agradecerle al público lo generoso que ha sido conmigo en estos 20 años, el imaginarme a la Mari Carmen chiquita, a la Mari Carmen niñita, soñando con esto, y increíblemente todo ha pasado muy rápido. Todo ha pasado muy rápido y ha hecho que realmente sea un sueño. Mari Carmen, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Sigan luchando por sus sueños. Gracias por su amor. Muchas gracias por su cariño. Gracias a todos los que estuvieron desde hace 20 años atrás y los que se han ido sumando en todo este tiempo. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares con mis canciones, con mis personajes. Gracias por corear mis canciones, por sus aplausos en cada uno de mis conciertos. Estoy tan agradecida con todas sus muestras de amor y de cariño. Recuerden que los sueños se cumplen, que luchemos pese a las adversidades y que sean felices siempre. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección. Maldito el día en que rompiste mi corazón. ¡Gracias! Para mí es un regalo maravilloso el después de 20 años pueda seguir cantándoles y haya podido hacer un concierto de esta magnitud. Más que contarles mi historia, este concierto es un homenaje para todas esas personas luchadoras, trabajadoras, que pese a que muchas veces les tiraron las puertas en la cara, siguen de pie, luchando por sus sueños. Una de mis virtudes desde niña era soñar despierta. Hoy me siento nuevamente como esa niña, pero ya no es un sueño, ahora es real.
Me has hecho quedar con ese final. Bueno, te amo. Te amo lindo. Todo lindo. De principio a fin. Lindo. Me he echado mis lágrimas. Las palabras de tu mamá. Pide, Carlita. Lo logramos. Nos vamos a...